Hola amigos y amigas de ESAvance. No había jugado nunca tanto a un juego en el móvil hasta que llegó el PlayerUnknown's Mobile, o PUBG para los amigos. Una de las cosas que más me echaban para atrás de jugar a este juego, al igual que otros como el FIFA para dispositivos móviles, es que no me siento nada cómodo con los botones virtuales de la pantalla, estando acostumbrado de toda la vida a usar joysticks, botones, gatillos físicos de un DualShock de PlayStation. Aunque hay pequeños trucos para el PUBG, como el de jugar con tres dedos, la verdad es que el hecho de que no se pueda conectar un mando por Bluetooth lo hace, por lo menos para mí, bastante incómodo, y a mí me hace sentirme siempre que podría hacerlo un poquito mejor si tuviera un mando físico. Pensando en esto, los chinos, como siempre pasa, se han adelantado a las necesidades de los occidentales y han creado el accesorio definitivo para los amantes del PUBG Mobile: los gatillos de apuntar y disparar. Estos que estáis viendo en las imágenes, que me he comprado yo, apenas cuestan 4 euros en Amazon. Os dejo abajo en la descripción el link para que podáis comprarlo. La verdad es que funcionan a la perfección, vienen en una cajita bastante bien presentados y aunque su construcción y mecanismos son súper simples, suponen un salto de calidad a la hora de jugar al PlayerUnknown's tanto en Android como también en dispositivos iPhone de iOS. Yo particularmente solo pongo uno, me gusta solo usarlo para disparar en la parte izquierda, ya que el derecho se me hace bastante incómodo, pero bueno, para gustos, como siempre, colores. El gatillo, gracias a tener una punta similar a la que traen los bolis para pantallas táctiles, activa la zona de la pantalla donde tenemos situado el botón, y así cada vez que pulsemos haremos un disparo, daremos un puñetazo, propinaremos un sartenazo. Atrás tiene un arcaico sistema de anclaje que la verdad es que también cumple bastante bien su función. Es simple, pero bueno, cumple. Aunque en el caso del Motorola Moto X4 que estoy usando en este momento, pues se mueve un poquito. Bueno, sea como sea, lo cierto es que se nota muchísimo la diferencia y os animo a que lo compréis porque, como estáis viendo, los resultados son geniales y la comodidad es brutalmente mayor, aunque el resto de botones obviamente siguen siendo virtuales, solo lo vamos a tener para disparar, pero sí que es verdad que yo noto hasta más estabilidad disparando, no sé. Por 4 euros de verdad que merece mucho la pena. Como desventaja tenemos el que ocupa algo de pantalla, es decir, que obviamente al ser un plástico negro se superpone un poco. Dentro de poco seguramente os traigo la review de un nuevo modelo transparente y veremos si hay mucha diferencia o no con el que estoy usando actualmente, porque la verdad es que una vez que te acostumbras a tenerlo, en apenas 2 minutos pasa completamente inadvertido para la vista. Por cierto, no sé si lo habréis notado, pero esta que estáis viendo es la nueva versión del juego, la última actualización que trae un montón de mejoras y que puede que también analicemos dentro de muy poco en el canal. Recordad suscribiros al canal, activar las notificaciones y dar me gusta, y por supuesto dedicar vuestras próximas victorias al PUBG a ESAvance. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.